Vimos como un desafío muy importante en este sentido. Por eso yo quiero resaltar que uno de los temas más importantes que marcan la firma de este convenio es que no haya un intermediario tercero que le diga este sí o este no, y que te doy la personería y te la tramito si me gusta tu cara o formas parte de tal o cual agrupación u organización. El convenio que acabamos de suscribir pone en el gobierno de la provincia la responsabilidad de administrar primero los requerimientos, pero también de poder llevar y dialogar con el INAES y con su titular y todo el equipo técnico que trabaja en Buenos Aires para que podamos lograr institucionalidad para mutuales y cooperativas. Todos los grupos de personas, hombres y mujeres que quieran constituirse en cooperativa, lo hagan y que tengan por objeto, ¿no es cierto?, realizar un trabajo, prestar un servicio y unirse para poder lograr resolver situaciones de la comunidad, también situaciones propias de cada uno de los miembros de la cooperativa. Esta es la consigna y la consigna es la normalización de una situación que ha, como acá se ha dicho, ha deteriorado el concepto fundamental de lo que es el cooperativismo, que es lo que tenemos que refundar. Trabajamos por la normalización, la regularización, hemos visto una actitud de todas, inclusive el 100% de los cooperativistas y las cooperativas, no importa la pertenencia ideológica o social que tuvieran, ¿no es cierto?, la intención de normalizarse, de bancarizarse, de hacer las cosas bien. Es que primero tenemos que mirarnos la cara, sincerarnos, trabajar en serio, trabajar bien, porque la decisión política del gobierno nacional y del gobierno provincial, del presidente Mauricio Macri y del gobierno de la provincia es apostar al fortalecimiento de la sociedad civil, apostar a esa gran fuerza que generan mutuales, organizaciones sociales y cooperativas.